Exactamente una semana atrás estábamos también en el Boulevard Gálvez, pero en ocasión de presentar Tecnópolis, pero en ocasión también de presentar la construcción de un nuevo emprendimiento inmobiliario. En este caso seguimos sobre este paseo Boulevard hace muy poco inaugurado para mostrarles a nuestras espaldas Sembrando 7, este edificio que se culminó de la empresa Parque Sur. Ahí está, eso es lo bueno, ¿no? Uno que se inicia y uno que termina. Un edificio, un emprendimiento inmobiliario de casi 100 unidades, ¿eh? Y vamos a estar no solamente con los desarrolladores, vamos a estar también con las arquitectas, ¿eh? El estudio que hizo posible este proyecto. Vamos a estar con la empresa que comercializa, por supuesto. Vamos a estar con todos los actores que comparten estos 3 años, en este caso, de ejecución de obra. Vamos a estar con quienes lo desarrollan, como dice Jorge, lo pensaron, lo construyeron. Vamos a hablar de las empresas, de los comercios, que también formaron parte de esta obra. Pero también vamos a agarrar una combi y nos vamos a ir a visitar la planta de la extrusora de aluminio Alzafex, que está aquí nomás, aquí muy cerca, en la localidad de Recreo, acompañando a un grupo de profesionales de la administración pública. ¿Era una combi? Yo no fui. ¿Era una combi? Sí, era más grande que una combi. Y más moderna, ¿eh? Sí, bueno, mucho más moderna. Dale. También vamos a estar acompañando a toda la gente de la Universidad Católica de la Ciudad de Santa Fe, que celebró sus 60 años, lo hizo con una misa, con un acto, después con una cena que congregó a toda la comunidad. Ah, muy lindo, sí, la cena estuvo muy bien, la cena, ¿no? Muchísima gente. Bueno, vamos a ir recorriéndolo, paso a paso, estos 60 años de la Católica. Se vienen las vacaciones de invierno y para eso Mutual Ingeniería, a través de su área de turismo, nos va a presentar posibilidades de viajar dentro del país y en el exterior. Y en una nueva modalidad que hemos adoptado, que pretendemos adoptar, vamos a hablar bien. Que estamos adoptando, en esto de que hay tantas obras, y nosotros siempre reflejamos aquí, la ciudad de Santa Fe, a lo mejor otra, tantas obras a nivel nacional, a nivel regional. Bueno, nos fuimos a hablar con un intendente de una municipalidad cercana. En este caso vamos a presentar las acciones que está llevando adelante en obra pública la ciudad de Coronda. La ciudad de Coronda, muy linda, ¿eh? Siempre una vez al año nos toca Coronda con el tema de la maratón. Pero da la casualidad que una de las integrantes de nuestra oficina de trabajo es corondina. Exactamente. Entonces empezamos ahí, vamos a empezar en una nota con el intendente Calvet. Esto nos dará pie para empezar con cifras a mostrar qué está sucediendo en cada una de las localidades que rodean a la ciudad de Santa Fe. Qué está pasando en Esperanza, qué está pasando en Recreo, en Montevera. ¿Qué está pasando en Rafaela? ¿Qué están sucediendo a nivel de obras públicas y privadas en cada una de estas localidades? Si esto es verdad que se derrama, si esto es verdad que se derrama. Bueno, ella es la arquitecta Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet y juntos hacemos para usted este programa que se llama Cifras TV, y solo hay aquí buenas noticias. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, imaginación. Dicer, distribución y servicios. Dicer. Seguimos construyendo Santa Fe. Comenzamos
comencemos, García, antes que nos hagamos cubito. Ay, qué frío, Benet. Yo pensé, no, yo qué habré escuchado, en serio. Pues yo a la mañana temprano le cuento a la gente, yo pongo los noticieros. ¿Locales? Por supuesto, locales, por supuesto. Los noticieros para saber, pero no sé, habré, qué sé yo. No, pero decía 10 grados, 12 grados. Habré puesto el de Londres, acá, la BBC. Acá sensación térmica, te digo que estamos en 2 grados. Sí, estamos acá y en un tubo ventúrico. Y cuando te circulan lagrimitas por acá, ¿viste? Ahí está. ¿Dónde estamos? Por supuesto, estamos en la ciudad de Santa Fe. Estamos en este tubo ventúrico que es el Boulevard Gálvez. Estamos en Boulevard Gálvez, entre las calles Lavalle y Mitre, a nuestras espaldas, Sembrando 7, este edificio que se inauguró hace muy poquito. Los desarrolladores de Parque Sur fueron los que tuvieron la responsabilidad de llevarlo adelante. Casi 100 unidades, ¿eh? Realmente un emprendimiento que tuvo de todo, ¿eh? Porque además de la cantidad de unidades, que es muy importante para un emprendimiento inmobiliario, además también de estar sobre el Boulevard Gálvez, tiene esto de conservar patrimonio. Conservar patrimonio, estar frente a un patrimonio urbano como es Boulevard, que hoy es una de las zonas más cotizadas, pero a la vez el valor agregado de tomar este patrimonio, de dejarlo en este estado tan excelente y de sumarle a la construcción, al desarrollo inmobiliario, cuestiones de sustentabilidad, calidad, determinación. Y la primera nota tiene que ver con ello, con los desarrolladores, por supuesto, y la particularidad, de este programa. Estuvimos con ellos cuando lanzaron el primer emprendimiento que está ahí, a espaldas de Maxi, y que se llama Trafalgar. El primer edificio que presentamos, que nos criticaban, les habíamos cambiado los nombres. Y ahora también lo volvimos a hacer para no perder la costumbre, para no ser perfectos. Para eso lo hacemos. Presentamos hace unos años el primer desarrollo Trafalgar, que está justo enfrente de este. También los acompañamos en el momento que hacían el lanzamiento, cuando recién habían comprado, habían adquirido en el fideicomiso este inmueble y presentaban que se venía Sembrando 7, que iba a tener 100 unidades, 3 ascensores, sustentabilidad incorporada, cuando eso todavía era una promesa. La empresa es Parque Sur. Los desarrolladores, los dos ingenieros, los dos titulares, el ingeniero Jorge Colasanti y el ingeniero Pablo Canal. Uno de ellos, atención, se viene a vivir acá. Más certificado de calidad que eso, imposible. Vamos a escucharlos, dialogaron con Jorge detalle por detalle y aparte estaban muy emocionados y contentos de haber logrado este objetivo. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? Este Sembrando, bueno, son 20 pisos más 3 niveles de cocheras, por lo tanto es un edificio realmente importante, una inversión impresionante, terminado en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos originales previstos, lo cual no es un tema menor. La ubicación es fantástica, Boulevard, ahora con todo el arreglo que se ha hecho, es un paseo precioso y nosotros hemos jerarquizado esta propiedad al hacer este emprendimiento, porque bueno, se ha revalorizado toda la fachada, hay todo un proceso de puesta en valor, ¿no es cierto? Aparte que leemos, siempre nosotros somos golosos y entonces a cada edificio le agregamos alguna cosita más. Tiene varios detalles, por ejemplo, las escaleras antiincendio, la piscina tiene el desborde finlandés, tiene una terraza naturada, que esas son todas cuestiones nuevas, después tiene aberturas de aluminio de alta prestación, bueno, una serie de detalles, hay un ascensor que es para personas con capacidades diferentes, y tiene 3 ascensores, en fin, está bien, está la verdad que está bueno, está muy vivible. ¿Cuáles son esas cuestiones de sustentabilidad? No, bueno, lo que venimos haciendo desde el Sembrando 3, que son los colectores solares para proveer el agua caliente a todo el edificio, del agua de consumo, tanto de baño como de cocinas. Y después, bueno, la terraza es una terraza verde que rodea la piscina en el fondo del terreno que cubre todo el sector de cocheras. Es la primera vez que hacen una terraza. Es la primera que hacemos. Y además lo que hemos incorporado en este edificio, digamos que ya que es un edificio que tiene su carácter patrimonial, una obra de un artista plástico santafesino que ya forma parte del patrimonio del edificio que está en el hall de ingreso. ¿Qué tipo de unidades? Las unidades son las que venimos haciendo siempre, departamentos de un dormitorio,
bastante amplios y de dos dormitorios con dos baños, todas las unidades tienen un gran balcón, de manera de poder disponer de una mesa y agua caliente, calefacción por agua caliente en todas las unidades con caldera individual en cada departamento. ¿Cuántos años ya tiene la empresa? Parque Sur este año cumple 12 años. 12 años de trabajo, comenzamos con la obra que tenemos justo acá enfrente, que es el edificio Trafalgar, y ahora 12 años después ya estamos presentando este edificio bastante más grande. Bueno, si te queda a vivir te van a tocar el timbre seguro, te digo, espero para felicitarte o no. Ah, bueno, espero que sea para felicitar. ¿Sentís que algo te gustaría cambiar? Pintás tu casa y vivís la sensación de regalarle una nueva experiencia a tus sentidos. Universo Pinturerías. Sentí, pintá, viví. Lagos de Leyes, calidad de vida junto al río, presenta su nueva financiación en 36 cuotas. Más información, www.lagosdeleyes.com.ar. Comercializa Orcu en sus dos sucursales. Y muy bien la observación que me hacía Nancy. Vamos, si querés. Era una noche, la inauguración, un agasajo, no solamente a los propietarios, a los inversores, sino a todas las personas que intervinieron en esta obra. Y nosotros nos metimos y pudimos hacer todas las notas que ustedes van a ver en este programa. En esa noche la ocasión fue también dialogar con las arquitectas que acercaron esta propuesta para que los desarrolladores la concreten, ¿no? Porque a veces parte de la opción que tienen los desarrolladores de comprar un terreno, pero otras veces parte de los estudios profesionales que acercan posibilidades y se unen esfuerzos. Y el esfuerzo duró casi 2 años, un trámite que uno cree que a veces es sencillo y no es tan sencillo. La parte de proyecto. La parte de proyecto, por supuesto, los trámites, convencer a la gente. Bueno, el estudio de las arquitectas Estrada Bieler, ellas son y siguen haciendo cosas, así que vamos a charlar con ellas, dale. Bueno, es una alegría muy grande, siempre ver una obra materializada y bueno, en un lugar privilegiado, la verdad, creo que todos pudimos desarrollar nuestras capacidades y bueno, el resultado, la verdad que estamos contentísimos. ¿Qué tiene de distinto esto de proyectar a lo mejor una vivienda, como hemos visto algunos proyectos de ustedes, a un edificio? Fue una experiencia fácil poder trabajar con una empresa constructora como Parque Sur y con el desarrollador Botay, y entre las tres partes llegar a definir un proyecto con el cual estuvimos todos conformes. Y una vez arribado a ese proyecto, bueno, fue toda la etapa de presentaciones, de consensuarlo en la municipalidad con la Comisión de Patrimonio Histórico. ¿Quién inició esto? No, los propietarios del terreno y bueno, nosotras empezamos el análisis, ver qué se podía hacer en ese terreno, qué es lo que permite el reglamento de edificación. Ya cuando arrancamos, se arrancó con una idea de trabajar en conjunto los proyectistas, con los empresarios, con los desarrolladores. Bueno, fue un trabajo en conjunto. Bueno, pero satisfechas, bien. Sí, muy satisfechas y bueno, esperamos que todo el mundo sienta lo mismo que nosotros. La verdad que es un logro importante. Creemos que también para Santa Fe es lindo. Y no cualquiera tiene un edificio proyectado en el bulevar, te aclaro. Sí. Les aclaro. Una gran satisfacción. Justo Domé y Asociados, consultora de ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe, presta servicios para clientes del ámbito público y privado, especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general. Certificado ISO 9001 en todos los servicios. Contrata ingeniería de calidad.
convencí a las chicas, ¿eh? No quería, estaban duritas. Estaban... No quieren, perfil bajo, ¿por qué, chicas? No. Son lindas, hacen cosas bellas en arquitectura, ¿qué les pasa? Sí, por supuesto, no, bárbara, las dos estuvieron muy bien, realmente. Bueno, ¿nos metemos en otra nota? Como dijo Nancy, el título lo puso así. Las cosas que no se ven. Exactamente, hasta ahora vamos recorriendo el edificio, se los mostramos de día, de noche iluminado, en la noche de inauguración. Hablamos de los criterios de sustentabilidad, de la calidad de terminación, pero ahora vamos a hablar de lo que no se ve. Del trabajo que hacen los ingenieros desde el momento cero, trabajando en equipo con los arquitectos, calculando y diseñando la estructura. Los ingenieros Balbastro y Rosler, el presidente del Colegio de Ingenieros. Bueno, aquí estuvieron trabajando. Nancy los entrevistó. Estos sí estaban duritos. Es como, me encanta. El reportaje de un ingeniero me encanta porque es claro, concreto y preciso. Lo que no se ve acá dentro del edificio es justamente la parte de estructura. Y hay que tratar que no se vea, sino que se complemente con toda la arquitectura y que parte de todo un proceso de trabajo conjunto, tanto con el ingeniero Gustavo Balbastro y el trabajo completo del equipo y la gente de arquitectura y de construcción de toda la obra de Parque Sur. Hoy todo el tema digital y todos los programas de cálculo permiten una salida que se trabaja interdisciplinariamente, perfectamente, o sea, a través de maquetas digitales, donde la estructura se puede perfectamente complementar con todo lo que es el diseño arquitectónico y todo el tema de las instalaciones. Eso es lo que ya hemos implementado a nivel del estudio y se está trabajando muy bien, es muy rápido y es muy eficiente para lo que uno está buscando. ¿Hemos aprendido a convivir arquitectos e ingenieros, Gustavo? Yo creo que es una relación que día a día hay que cultivarla y hay que trabajarla y tenemos que aprender el uno del otro e intercambiar experiencias para lograr el mejor producto construido. Bueno, es sumamente importante que todo lo que uno plasma en la documentación de obra después se materialice de forma correcta, por eso siempre es importante que la ejecución esté a cargo de profesionales que sean competentes y meticulosos en su trabajo. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Recreo, un recreito para los que están amoblando algunos de los departamentos aquí del Sembrando 7, en la ciudad de Santa Fe, sobre el Boulevard Galvez, atención, y los que tienen chicos, muy particularmente, porque el otro día estaba viendo uno de estos puffs, uno de estos para sentarse los chicos, muy colorido, con una tapita y adentro guardando juguetes. No guardes cachivaches, Lucila, por favor, si te lo regalo, mirá. Esto es un puff con baulera, un silloncito, viste que en los departamentos siempre los espacios escasean. Bueno, acá encontrás un sillón, una butaca, la que te puedes sentar un ratito y de paso usarlo como baulera para guardar cosas que andan dando vuelta o en la habitación de los nenes. Las vendemos mucho en la habitación de los chicos porque por sus colores, vienen colores muy, muy jugados. Por los colores siempre visten los espacios y sirven para guardar cosas también. Bueno,
Atención, atención a toda la gente, toda la gente que está suscripta al servicio Noticias Ya. Gancho, ¿puedo agregar algo? Sí, dale. Mirá cómo quiero ser como vos, que estoy con el celular en la mano. Cuando sea grande... Más chiquitito, más chiquitito. Cuando sea grande voy a ser como Benet. Más chiquitito. Ahora sí. Vibra, vibra. Qué chucho manucho, dijo uno. Vamos a seguir presentándoles esta nueva herramienta de Medios Cifras para estar comunicados con ustedes diariamente, porque son muchas las novedades, las buenas noticias que tenemos para darles. Esta particularidad de que lunes, miércoles y viernes te llegue a tu correo electrónico, lo puedas ver en tu computadora, lo puedas ver en tu celular, el servicio de noticias de la construcción, locales, que no existen en otro lado, regionales y a nivel nacional, pero con esto del video, de ver la nota, un clic y podés ver la nota. Podés ver la nota de este desarrollo y podés ver la nota que ahora te vamos a presentar, que es la nota que hicimos con Pablo Canal y con la gente de Botay, con la segunda generación de Botay, que nos están presentando qué viene por detrás, porque uno está asistiendo y acompañando al momento de la inauguración, pero ellos ya tienen que estar pensando, construyendo el próximo edificio y tomando como reserva futuros terrenos para que esta cadena continúe. Un emprendimiento de esta naturaleza, de casi 100 unidades, requiere de un equipo de trabajo y de ensamblarlo muy bien. Los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, los desarrolladores y ahora también los comercializadores, que como dijo Nancy, están desde antes, desde mucho antes, y una relación que ya tiene muchísimos años. Al principio dialogábamos con ellos y nos decía la gente de Parque Sur, nos apoyábamos en Botay porque era la firma fuerte que nos respaldaba, y Botay decía hoy que les resulta muy cómodo decir que el desarrollo es de Parque Sur porque es la firma fuerte que también los respalda a ellos. Nosotros estamos muy agradecidos a la empresa Parque Sur por haber logrado a término la entrega del edificio, porque bueno, nuestra tarea es al comienzo, es decir, nosotros juntamos estos clientes, que es un gran esfuerzo porque son muchos departamentos, esto fue inmenso. Estamos inaugurando el séptimo edificio ya de la línea Sembrando. Se usó mucho el nombre que mi papá, que Botay, la empresa, la inmobiliaria, a través de los años ha logrado, para tener esa confianza que la gente deposita cuando fue a comprar un departamento que no se podía ver ni tocar. El paso del tiempo ha hecho que no solo Botay sea una referencia, sino que Parque Sur también ya es una marca, que juntos creamos esta línea de edificios Sembrando. 2017, ¿cómo se viene comercializando este producto que mencionaba? 2017 viene con el San Jerónimo, con el Sembrando 9, San Jerónimo 1700, que es una torre muy importante también, de 17 pisos. Son muchos departamentos. Bueno, ya lo pudimos iniciar. Tenemos el orgullo de haber concretado en abril la primer cuota, o sea, ya entró la gente. Tenemos algunos departamentos disponibles. ¿Qué se viene ahora, Pablo? Bueno, nosotros creemos que el ladrillo sigue siendo la mejor inversión, la más segura, la más confiable, es tangible, y en base a eso seguimos, vamos creando como una bolsa de terreno, digamos, para reservar para nuevo emprendimiento. Y lo charlábamos fuera de cámara con Nancy, y tiene mucha razón. Además de un equipo de trabajo, de ingenieros, de profesionales, de arquitectos, de empresarios, desarrolladores, comercializadores, también se requieren en arquitecturas como esta tener buenos proveedores. Por eso compartimos con ustedes imágenes del edificio y también los proveedores que hicieron posible esta obra, que hicieron posible que hoy Parque Sur esté presentando sus productos a todos ustedes. Las buenas terminaciones, las últimas tecnologías, lo sustentable, el ahorro energético, estos revoques que uno toca están muy lisos. Bueno, todo eso tiene que ver con estas empresas que se están anunciando al lado de Nancy. Son las empresas que Parque Sur eligió para trabajar y materializar esas ideas que hace 3 años presentaba Cifras TV.